Hola, muy buenos días. Hoy llegamos con noticias buenas para los productores porque el fenómeno la niña sería de intensidad débil y además de corta duración. Esto se desprende del informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. La entidad sostiene que los últimos datos son optimistas para Argentina porque la intensidad volvió a decrecer y ya se está hablando de una niña débil que para marzo de 2025 estaría en neutralidad. Esta actualización llega luego de una sucesión de precipitaciones en sectores productivos de nuestro país, especialmente en las zonas núcleo y norte cercana al puerto de Bahía Blanca. Si bien en el sudeste y sudoeste bonaerense y la región lindera de la provincia de La Pampa, las recientes lluvias no fueron tan relevantes, llegaron en un momento oportuno de urgente demanda para una etapa clave de los cultivos y sin dudas trae alivio al sector agropecuario. En términos generales, el fenómeno la niña se vincula con precipitaciones por debajo de los promedios normales en las zonas analizadas. En la vereda opuesta está el niño, que al contrario se relaciona con precipitaciones por encima de los promedios, incluso con algunos fenómenos extremos. En este nuevo escenario, una niña débil implica que es menos probable que se produzcan los impactos habituales de la falta de agua durante el verano. Gracias al retraso de la niña y con una intensidad atemperada, se prevé un noviembre con lluvias dentro de lo normal en la Argentina. No obstante, hay que tener en cuenta otros factores como los calentamientos oceánicos que están hablando de un sistema atmosférico perturbado y esto hace disminuir la confianza en los pronósticos. Saludos de Trenkelauken, nos vemos mañana.